En la Edad Media y siglos posteriores había un importante trasiego entre moradores de unos u otros países de lo que conocemos como Europa. El Camino de Santiago bien puede ser un ejemplo. La mayor parte de la población humilde vivía y moría en la misma aldea o la villa donde nació. Los arquitectos y maestros de obras, pintores, cómicos, literatos y soldados de los ejércitos que con frecuencia guerreaban en países alejados de los suyos, nobles y embajadores con sus séquitos, religiosos que acudieron a lejanos países para fundar conventos y monasterios, al calor de las prebendas de los nobles, deseosos de congraciarse con el más allá, o las monarquías con sus contratos matrimoniales para sellar el dominio y la paz entre reinos y territorios, hacía que un número importante de personas dejaban rastro en la historia y en el arte de cada época. Desde que el conde Pedro Ansúrez llegara a la aldea de Valladolid para engrandecerla, ya conocemos la presencia de Francia junto al río Esquema. Según relata Juan Agapito y Revilla, el engrandecimiento de Valladolid contribuyeron los franceses. Tras la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, dio ocasión a que, terminada la expedición y licenciadas las tropas, muchos de los franceses que venían a ayudar en tal empresa no volvieron a su patria y se quedaron por nuestras villas, una de las cuales fue Valladolid, que fue ajustada por el conde Ansúrez, señor del territorio, con el capitán Martín Franco y sus cuadrillas francesas, quienes se asentaron en la calle de Francos e impusieron este apellido en Valladolid. La antigua calle Francos es la actual Juan Mambrilla. Cuando Ansúrez promueve la construcción de la Colegiata de Santa María la Mayor, elige como primer abad de la misma al francés Don Salto y los miembros del Cabildo de esa nacionalidad. La nobleza, mediante sus estancias en la ciudad, contribuyó a dar cierta fama a Valladolid. Y entre esa nobleza, un buen puñado de franceses que fueron esposas de reyes y príncipes nacidas en el vecino país. De estos casos señalamos el de Germana de Foix, hija de María de Orleans, hermana de Luis XII de Francia, que se casó con Fernando de Aragón, viudo de Isabel la Católica. Tuvieron un hijo que vio la luz el año 1509 en Valladolid. Se llamó Juan de Aragón y Foix y tuvo la desgracia muy común en la época de fallecer a las pocas horas de nacer. Otra reina francesa, Blanca de Borbón, se casó con Pedro I de Castilla en Valladolid. Era en 1353. La ciudad tiene una calle con un apellido de origen francés, Delibes. Miguel Delibes, el famoso escritor, su apellido proviene de Toulouse. El abuelo paterno, Frédéric Delibes, era un técnico que vino en 1860 a trabajar a España en la construcción del tendido ferroviario. En estas tierras se enamoró de una española. El gran escultor Juan de Juni, que falleció en Valladolid en 1577, habría nacido en Francia en 1506, en la localidad de Juigny, y cuando recaló a España, su apellido se castellanizó como Juni. Se estableció en Valladolid en 1540, donde vivió más de 30 años, y junto con Alonso Berruguete fue el creador de la gran escuela de escultura castellana. Tiene obra en diversos museos y edificios de Valladolid y en otras localidades. Es suya la fachada de San Marcos en León. Paulina Harriet, que da nombre a una calle, nació en Francia hacia 1811 y falleció en Valladolid en 1891. Se casó también con el francés Juan de Vildos. El matrimonio se instaló en la ciudad
en la entonces pujante economía. Hacia 1845, el matrimonio adquirió una fábrica y montó una instalación de curtidos, mantas y bayetas, la rubia Juan. Su esposa Paulina impulsó el establecimiento en la ciudad del colegio de Nuestra Señora de Lourdes, de la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. También existe en Valladolid la Alianza Francesa. En 1980 se crea la Petit École Française, que ha tenido sucesivas sedes en Valladolid. El actual colegio Niño Jesús lo fundó la Orden de las Hijas de la Caridad. Las primeras monjas que recalaron en Madrid hablaban todas francés. Las monjas dominicas francesas concluyeron sus actividades docentes en el convento de las francesas. El padre Georges Bernays fue capellán de la comunidad de monjas francesas. Había nacido en Montesquieu, ejerció la docencia en el Colegio del Salvador, introdujo el rugby en Valladolid y creó el equipo del Salvador durante su estancia en nuestra ciudad de Valladolid en la década de 1960. La flor de lis es fácil de encontrar en escudos palaciegos y otros nobles edificios de Valladolid. Es el emblema por antonomasia de la heráldica francesa, que la comenzó a utilizar en el siglo XII y, por tanto, de la dinastía de Borbón. Lo veremos en el Colegio de San Gregorio, en el Museo de Escultura, por ser el símbolo de su fundador, Fray Alonso de Burgos. Valladolid está hermanada con la ciudad de Lille desde 1986. Ahora con apenas actividad, sin embargo, en aquel hermanamiento sirvió para intercambios culturales, estudiantes y sociales. El Hospital Clínico firmó un convenio de investigación con un hospital de aquella ciudad francesa. La ciudad da nombre a una calle en Valladolid. En el Campo Grande hay un monolito que tiene grabada la siguiente leyenda: conmemoramos que este año 1994 las hermanas ciudades de Lille y Valladolid fueron elegidas para celebrar la etapa inaugural del Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España. Valladolid, abril de 1994. La presencia de los ejércitos franceses en España, antes y durante la Guerra de la Independencia, dejó muchos episodios históricos en la ciudad y un número grande de crónicas y noticias. Una placa de mármol nos recuerda que en 1762 estuvieron acampados en aquel lugar varios batallones franceses. José I, hermano de Bonaparte, rey de España durante unos días, en enero de 1809, ocupó el Palacio Real situado en la Plaza de San Pablo. No obstante, su breve paso por el escenario de la historia de Valladolid, hubo tiempo para que en la entrada de San Benito se esculpiera el escudo de aquel breve rey francés. Escudo que no dista mucho de los tradicionales de la Casa Real Española, solo que en esta variación bonapartista, las flores de lis de la parte central se sustituyeron por el águila imperial. Valladolid es la provincia española con mayor número de fundaciones del Císter. Entre ellas está la actual del Monasterio de las Huelgas Reales. Lo fundó doña María de Molina en 1262 para acoger a la Orden del Císter, muy de moda en aquellos siglos y protegida por reyes y nobles. Fue creada en el siglo XI por San Roberto de Molesmes y su mayor difusor fue Bernardo de Claraval. La primera fundación tuvo lugar en la localidad francesa de Molesmes. El escudo oficial de la fundación cistenciense está plagado de flores de lis, flores que han quedado incrustadas en el escudo del Colegio de las Huelgas.
iglesia de San Martín, en la calle con el mismo nombre, está presidida por una escultura. En ella se representa la partición de la capa por el soldado romano que con el tiempo llegaría a ser San Martín de Tours. Francia ha sido una referencia en el mundo de la hostelería. En Valladolid, en 1859, se retiró con el nombre de Hotel París un antiguo parador de diligencias. Y en 1883 se construyó un edificio en la calle Teresa Gil para hacer un hotel, el Hotel de France, promovido por Pedro Urcade, un francés que quería dar a la ciudad un lugar refinado. Renault, sin duda, es la principal referencia francesa industrial en Valladolid. Y también la matriz francesa Michelin fabricó sus primeros neumáticos en la factoría de Valladolid hace ya casi 20 años.